Ciencias Sociales y de la Comunicación de Jerez de la Fuente. Hoy venimos a acompañadas de la... No sé. De la Tuna Universitaria de Sevilla. Y bueno, en primer lugar, nos gustaría agradecer a la Tuna de Perito de Argentina por permitirnos estar aquí este fin de semana con ustedes. Y la verdad que no podríamos... A nosotros nos gusta llamarnos nuestros títulos. Entonces, no podríamos tener mejores títulos ni mejores padrinos. La Tuna de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Jerez. Que nos guían su apoyo diario y que siempre están luchando con nosotros. También nos gustaría agradecer y dedicar esta actuación a nuestro querido Parrita, que siempre con su sonrisa nos iluminaba nuestros días tristes y de verdad que se sienta un poquito en el corazón de la gente que lo conoce. Bueno, y ahora en el país, yo realmente lo que he venido a hacer aquí hoy es contar con él. Porque de verdad, yo me tenía que dejar vacunar y pues le ha tocado a ustedes, que le vamos. Y aquí veré, hace unos meses quedé con mi amiga para ir a echar una cerveza tranquilamente a un bar y nada más entrar, vi a un chaval precioso. Quedé prendada, pero fue amor a primera vista, de verdad. Me miraba día y noche pensando en él, no podía parar. Y mi amiga y yo, ¿qué hicimos? Pues un buen equipo de identificación. Intentamos por todos los medios conseguir su número, volver a verlo. Bueno, después de muchas faenas, pues nos dimos cuenta de que era el amigo de otra amiga y conseguimos su número. Total, que empiezo a hablar con él, todo va genial. Bueno, eso fue increíble. Y llega la día en el que vamos a quedar. Porque el chaval era de la ciudad y pues todo lo que nos fijos. Pues bueno, ese día que nosotros vamos a quedar, yo pido mi papá, que no me puedo dar otra cama. Se lo digo al muchacho y encima se enfada porque dice que le echaba dando larga, que se lo quería ganar con él, que se cabría y que dice que no, que dejó de hablar conmigo y que ya la quería. Pues ya está. O por más que me quedé, yo que estaba en la amiga perdida, pues nada. Como dice la siguiente canción, acabé todas las noches llorando por él. Con todos ustedes, la Viquina. Muchas gracias. Thank you.
Después de días y días y días llorando por el muchacho, volví a hablar con él porque a ver qué quería hacer. Le dije que estaba enamorada, que quería estar con él por todos los medios, que yo tenía que estar con esta persona. Y al final, pues después de sacarme mucho el dinero, pico para la carretilla, pues el muchacho por fin quiso volver a hablar conmigo, todo el mundo tenía otra vez, y bueno, pues tuvimos una segunda, primera cita, bueno, llámalo como quieras. Y esta vez no empecé mal, así que vamos bastante bien. Y me quedé toda la tarde ensayando lo que iba a decir cuando lo viera, porque las primeras impresiones son muy importantes. Hola, ¿qué tal estás? No me convencí. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué encontramos? Total, al final llegué al sitio donde hemos quedado y yo lo vi bien. Fui hacia él, me admiré el valor y le dije, qué rostro tan hermoso. Qué ojos tan profundos, qué mirada tan sexy, qué cuerpo tan sensual. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de mí, ¿no? ¿Qué tal estás? La verdad que no entiendo por qué no pienso volver a hablar de mí. Pero bueno, yo de verdad que no pierdo la esperanza, yo voy a reconquistarlo. Y he pensado en ir a su casa a cantarle la siguiente canción, que espero que os guste mucho, pero espero aún más que le guste a él. Cuando no se espere, para ti. Muchas gracias. Pasad muy buena tarde.